Ne te, no. Ty vole, co? Já dobrý a mohletá a necházou se. Já se vás vytáhl, ne vole. Praga, República Checa. Está sonando el reloj de Praga. Algo muy turístico. Hay que verlo una vez en la vida. Casi fuimos atropellados por un carruaje real en Praga. Muy bonito. Plaza Vieja de Praga, repleta de turistas. Estamos en Praga sobre el río Moldau. Moldau. Hace mucho frío. Nosotros andamos de valientes con poquita ropa. (Risa)
Hoy ya plena luz en la mañana, se ve un poquito mejor con el sol dando de lleno en el puente y en el castillo ahí arriba, que ahí vamos ahora. Estamos en Praga, República Checa. Este es el centro histórico de Praga, desde la montaña donde está el castillo. Este es como el Congreso de Praga y tienen hasta sus soldaditos apostados. Y ahí al fondo está el centro. Esta es una plaza arriba de la montaña. Estamos adentro, que es el Congreso de Praga. Del Palacio Real de Praga, en la cima de la montaña, y esta es la catedral que está en la plaza. De allá veníamos, ¿verdad? Entonces vamos aquí, casi que ya es bajando. Podríamos echar después de esa. ¿Perdón?
pudimos echar un vistazo. Oh, sí. Aquí tenemos una bonita vista de Praga desde el Palacio Real. Y estas son parte de las salas que podemos visitar. Muy frío adentro aún, no hay calefacción. Pero vale la pena la vista y la experiencia. Vamos saliendo del Castillo Real de Praga, al menos una de las salidas. Como ven, mucho turista. Es una de las ciudades más visitadas en Europa. Aquí la gente toca al perro para algún tipo de, no sé, bendición que les puede dar. Una bendición perruna. Estamos a menos 6 grados en el puente Carlos IV en Praga. Tady hvězdičky, viděl hvězdičky, jenomže o tom se nepovídá.
Y aquí ya vamos a la mitad del río. Voy a enseñarles este lado. A lo largo de toda la, de todo el puente hay ventas de pinturas, de fotografías. Y aquí tenemos una linda vista. Y este lado. Hermoso. Qué pequeñito. Y ahora sí estamos en el mero centro del puente que nos lleva al centro de Praga. Como podemos ver, mucho turista. Es una de las ciudades más visitadas de Europa. Y algo que comentábamos Mónica y yo es que es fascinante, aunque hace mucho frío y aún no es Semana Santa realmente, tanta gente. Vemos ya la luna allá arriba. Estamos en una iglesia de Praga, en un servicio dominical. Aquí estamos en uno de los puentes más al este de Praga. Y hacia allá es el centro. Al lado del río hay algo muy chistoso, que es una fila de pingüinos
muy propio de este tiempo tan frío, tan congelado. Y se nos hace muy, muy cómico, muy chistoso. En la noche los encienden. Pero ahorita con este frío es exactamente muy propio. Bonito el cisne. Estos bajo el puente Carlos IV en Praga. Estamos en la plaza La Vieja Praga, muy frío, pero muy bonito. Es la noche del martes, Martes Santo. Esta es la vieja plaza de Praga. Que ahorita está de fiesta por Semana Santa. Vamos a ver qué nos tomamos para calentar. Estamos sobre el puente Carlos IV en Praga y de noche tiene una magia muy interesante. Las luces, el frío, todo es un conjunto maravilloso. Esta ya es la última estación de Checoslovaquia o República Checa. Y aquí le decimos adiós
está la estación de Destino.